viernes de la semana pasada conocíamos en la edición central la historia de Manuel Llanos, este adolescente que hoy tiene 16 años, pero que a los 14, hace dos años atrás, tuvo que hacerse cargo de su casa y de sus tres hermanos menores, ya que su mamá en ese momento tuvo que ir a otra provincia, más específicamente la provincia de Córdoba, para buscar un futuro mejor y poder ayudar a sus cuatro hijos. Conocimos la historia de Manuel, que en un principio fue triste porque conocimos su humilde casa en el paraje El Mistón, en el departamento San Martín, pero a medida que fueron pasando los días, comenzamos una campaña solidaria que se hizo eco no solamente en Santiago del Estero, sino también en el resto del país y también en el extranjero. Pero nosotros esta semana decidimos volver y llegamos hasta el paraje Linton, a aproximadamente unos 90 kilómetros de la capital de Santiago del Estero, para visitar la pequeña y humilde escuelita número 141, la escuela donde Manuel cursa el primer año del nivel secundario. Porque te queríamos mostrar cómo, más allá de todo el sacrificio que hace Manuel para criar a sus tres hermanitos menores, él se da tiempo para estudiar y seguir adelante. Porque su anhelo y su sueño es ser docente para poder ayudar a chicos que en su momento quizás puedan llegar a pasar la misma situación por la que pasó él. Lo he conocido hace un par de meses, cuando comenzó el ciclo lectivo, junto con todos los niños que están aquí, que son 11 en total los que han llegado este año a primer año. Él, de características, es de por sí muy sociable, muy respetuoso y con evidentes muestras de que necesita mucho afecto. Así se me ha presentado desde la primera vez que lo he visto. Profesor, usted como rectora, ¿no?, de este agrupamiento y de esta escuela, ¿qué sintió cuando supo la realidad de Manuel? Es lo que me pasa con muchos de los alumnos en este contexto, porque así como Emanuela hay muchos otros con muchísimas necesidades y en situaciones socioeconómicas totalmente vulnerables. En principio, con los profes, con el profe Martín y todo el grupo de profesores que componemos el agrupamiento, la coordinadora que siempre está presente y que nos ayudamos, hemos tratado de subsanar en principio las primeras necesidades que tenía, por la que él manifestaba que no podía concurrir a la escuela. Llámese calzados, vestimenta, chaqueta, que nosotros tenemos un uniforme sencillo, accesible para los alumnos, y de ese modo él llega a la escuela, lo mismo con útiles, con los primeros útiles y los básicos, así ha llegado él aquí a esta institución. Y bueno, después, ahora que con todo esto que la historia ha trascendido, digamos, o sea, es algo que tiene muchísima esperanza de por medio, porque bueno, puede llegar, puede mejorar esta realidad, se puede encauzar la vida de un joven que todavía es adolescente. ¿Y cómo es el desempeño de Manuel? Porque uno piensa de tener que llevar el timón de una casa a los 16, o de los 14 años hasta los 16 ahora, y ocuparse también de sus estudios. ¿Cómo es el desempeño de Manuel? Él tiene todo el entusiasmo del mundo y las ganas de aprender, y eso es la base de cualquier cuestión que se quiera construir en educación, sobre todo. Si él tiene la voluntad, va a llegar muy lejos. O sea, solo falta que lo acompañemos. El próximo sábado 30 se iba a realizar el festejo por el cumpleaños de los Mellis, los hermanos menores de Manuel, pero por una cuestión lógica, que todos sabemos que el próximo sábado la selección argentina ha clasificado y va a jugar contra Francia, es por eso que hemos decidido que el cumpleaños solidario, el gran cumpleaños solidario, se va a realizar el próximo domingo 1 de julio aquí en el paraje El Mistol. La información importante es que todos podemos colaborar para seguir aportando un granito de arena y el corazón solidario de los santiagueños. Es impresionante el corazón de la gente, la solidaridad del santiagueño, del argentino en sí. Te llaman de todos lados, de todas las provincias. No, es de la movida que se está realizando por el cumpleaños de los Messi primero, y después pensando en Emanuel en el día de mañana, porque no termina en el cumpleaños de los Messi. Es impresionante, me siento realmente conmovido por la forma que se está trabajando por el cumpleaños y por ayudar a Emanuel. Hay un dato muy importante, es que Emanuel va a tener su casa, ya el gobierno de la provincia ha tomado cartas en el asunto. Sí, eso nos enteramos recién, más allá de que el día sábado ya hemos tenido comunicación con gente de desarrollo social, acción social. Hace un momentito se ha hecho presente el comisionado de Tío Pozo,
y él tiene a cargo la construcción de la vivienda de Emanuel y de otra vecina que también está en las mismas condiciones, que es alumna de nosotros. Así que no, por ese lado, contentísimo de recibirlos más hoy en la escuela, ¿sabes qué? Doble alegría. Bueno, Martín, por último, hay que destacar que el festejo, el gran festejo de cumpleaños de los Messi se lo iba a realizar el próximo sábado 30 de junio, pero por una cuestión, digamos, de que, bueno, Argentina ganó ayer y se va a realizar el partido el próximo sábado, el festejo, el gran festejo solidario se va a hacer el próximo domingo 1 de julio. Eso es importante aclarar, me preguntan mucho por las redes sociales y por el teléfono. Sí, eso hemos cambiado de fecha, consultado con Emanuel, con Andrea, porque sí, o sea, era mucha gente que no podía venir el sábado y es lógico, cada 4 años y justo juega el sábado de Argentina. Así que hemos decidido suspenderlo o posponerlo al cumpleaños para el día domingo. El día domingo el punto de encuentro es el mismo, la plaza principal de Loreto, frente al Colegio Pedro Francisco de Uriarte, horas 10 de la mañana. Ahí va a haber una mesa donde se va a recibir las donaciones. El 10 y 20 llega una camioneta o un camión, de acuerdo a la cantidad de donaciones, se carga eso y se sale para la casa de Emanuel en una gran caravana solidaria donde va a participar gente de Tucumán, se suma gente de Frías, de Catamarca, muchísima gente de Loreto, ciudad capital y banda, y nos esperan en Perchil Bajo gente amiga de Beltrán, que también viene, y bueno, nos llegamos juntos hasta la casa de Emanuel. Ahora no sé a dónde nos vamos a ubicar tantas personas, son más de 300 personas las que hasta el momento han comprometido la presencia. Bueno, y para el final obviamente lo dejamos a él, a Emanuel Llano, que es el protagonista principal de esta historia que, como decíamos, comenzó gracias a la colaboración de los docentes de esta escuela y pudimos llegar a la casa de Manuel y conocer su historia, ¿no? Que tiene ribetes por un lado de tristeza, pero además también de superación y de mucha ayuda de mucha gente. Bueno, Emma, estamos aquí, te venimos a visitar en tu escuela, nos dijeron la rectora, el profe Martín, que tenés un buen desempeño. Pero bueno, hay un dato muy importante, es que vos, entre llevar el timón de tu casa, de cuidar a tus hermanos, también te ocupas de la escuela. ¿Querés superarte? Así es, quiero estudiar y seguir una jornada más grande que pueda, que Dios me ayude. Bueno, y me decían por ahí de que tu sueño es ser mecánico de motos y además también docente. ¿Algo así puede ser? Sí, así es, ser mecánico de moto o docente. Que Dios quede y la Virgen me ilumine. Y docente para poder enseñar y también ayudar quizás a otros chicos que pasaron por lo que vos pasaste. Eso es lo más importante. Bueno, así es, que pueda enseñar y ayudarle a los demás como otros me ayudan a mí. Bueno, ¿y cómo fueron estos días? Después del viernes que te conocimos, fuimos a tu casa, saliste en la tele. ¿Cómo fueron todos estos días? Me contaron que anduviste de un lado para otro buscando cosas que te donaban. Así era, buscando cosas que me donaban y poder dar también a una vecina de ahí, porque ya tenía bastantes cositas y que ella también le hacía falta y le quería dar. A ver cómo es eso, o sea, vos recibiste mucha ayuda, muchas donaciones, y en vez de quedarte con todo, decidiste colaborar con tu vecina, que le faltaban cosas. Así es, colaborar con mi vecina, porque a mí también me gusta que me ayuden y yo ayudar a otro también. Y como yo sabía que a ella le hacía falta un par de cositas, y bueno, le daba un par de cositas a ella también. Bueno, Emma, gracias, y te dejamos porque te sacamos ahí de la hora de clases, sabemos que te tenés que seguir superando, así que bueno, gracias y a seguir adelante, que sos un ejemplo. Gracias a usted.